Good evening, everybody. How are you? ¿Cómo están? Buenas noches. It's good to hear you. It's good to have you here tonight. My dear participants, today we are going to conclude the section number 5. So I'm going to share my screen with you to see what part of the platform we are going to continue working today. So for today, we have the 5.8 lesson objective that says by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Lo voy a poner en mute para que nos podamos escuchar y luego les quito el mute con ustedes solito. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. So in the platform, you have a video where they talk about present continuous used in WH questions. They represent different places and different actions people is doing at that moment, and that's the video about. So I recommend you to go and watch the video in the platform. And then to conclude the 5.10 knowledge check, that is about what is, it's 4 a.m. in Los Angeles. So what is Victoria doing? Victoria is sleeping right now, okay? It's 6 a.m. in Mexico City. So what is Marcos doing right now? Marcos is waking up. Sue and Tom, it's at 7 a.m. in New York City. What are Sue and Tom doing? Okay, they are having breakfast. It's 9 a.m. in Brasilia. What is Celia doing? Celia is going to the bank. What, it's 12 or it's noon in London. So what are James and Anne doing? They are having lunch. And it's 3 p.m. in Moscow. What is Andre doing? Andre is working. So you have here different answers, right? For example, what is Marcos wearing? Wearing, ya dijimos que es llevar puesto, ¿verdad? So Marcos, let me look at Marcos, and I can say that he's wearing pajamas, right? Pero tengo que encontrar la forma correcta. Entonces, he's wear, no, ¿verdad? Porque el verbo principal no está con ing. He wearing, le hace falta el verb to be. Entonces, la forma correcta es, he's wearing pajamas. Okay, number three. Who's having breakfast? Okay, so here we can see that Sue and Tom are having breakfast. And number four, what's Celia wearing? Okay, so we look at Celia, right? She's Victoria, so she's Celia. And we say that Celia is, she's wearing a suit, she's wearing a dress, or she's wearing jeans. She's wearing a suit, right? Why are James and Anne having lunch? Okay, so maybe because it's lunchtime, right? So, and the next one, excuse me, que esa cosa apareció. Vamos a ver si ya se va a quitar. Ahí está. Okay. Why are James and Anne having lunch? James and Anne are having lunch because it's noon. Okay. James and Anne having lunch because it's noon. Aquí le falta el verb to be. Por tanto, esta no es la respuesta. James and Anne are having lunch because it's noon. Okay. Entonces, ¿cuál sería? En la primera es incorrecta, ¿verdad? Dice are have. Esto es incorrecto. Entonces, la correcta es esta. This is the correct one. Porque tiene the verb to be and then the main verb in with ing. And according to the rule, right? James and Anne are having lunch because it's noon. So here, where's Andre working? He's working in Spain. He's working in Moscow. And he's working in London. So let me look. And I say that Andre is working in Moscow. So that's the answer, right?
here. Okay, that's it. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Okay, so let's continue. In the 5.11 lesson objective says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. So in here, you will find word power activities. He's playing tennis. So here you will find many vocabulary about activities like sports. For example, play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. So the 5.13 knowledge check talks about trying to listen what people is doing, and then you answer. In the first sound, what's Mary doing? Second sound, what's Mary doing? Third sound, it's the same person. Es la misma persona, ¿verdad? Pero son diferentes sonidos. Many of you already complete this exercise, but if you have doubt, you can ask me or ask to the group and we can help you. Muchos de ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Pero quienes no lo han hecho, con gusto nos pueden preguntar y les apoyamos. Pero aquí el objetivo es that you can listen, que pueden escuchar y de acuerdo al sonido ustedes puedan decir, what's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? Okay, then. For tomorrow, vamos a dejar hasta acá. And for tomorrow, we are going to cover the lesson objective 5.14, which is develop skills in reading for details and the final exam. Mañana vamos a trabajar la 5.14, 5.15, que es súper cortita, ¿verdad? Y luego pasaríamos a lo que sería el final exam. 5.14, el 5.16 en la primera parte, ¿verdad? De la clase mañana. And then, final exam review. Vamos a hacer una breve revisión del examen final. Tal vez no a resolverlo, ¿verdad? Sino a responder aquellas preguntas que ustedes puedan tener muy puntuales acerca del examen. So, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And I'm going to share my presentation that I have for you tonight. So, okay, let's start here. Vamos a comenzar por acá. I have some vocabulary for sports, and then we are going to have a practice talking about that vocabulary and using the ing form. So, let me show you. Oops, excuse me. Okay, there it is. Vamos a compartir de nuevo. Ahí está. Okay, I want to expand this. I have some vocabulary about sports. For example, aggressive inline skating. All of these are extreme sports. Deportes extremo, ¿verdad? Extreme sports. Aggressive inline skating, base jumping, bungee jumping, free climbing, bouldering, sandboarding, motocross, mountain biking, rock climbing, mountaineering, hand gliding, skydiving, paragliding, sand kiting. So let me advance to the next. Ski, dive, skate, ride a horse, ride my bike, skip, sail, rollerblade, surf. Surf the net. Now it's like a sport, imagine. Climb, swim, play the guitar, play the violin, play the piano, sing a song, jump, play tennis, play football, play basketball. So that's the vocabulary, but I have here more for you. For example, here I have, let me move this. Here I have some pictures. For example, it says, what is she doing? And look at the girl. Maybe she's watching a movie, right? Because you can see that she has some 3D glasses and some popcorn. Maybe she's watching a movie at the cinema. What is she doing? I mean, what is he doing? He's driving a bike.
What are they doing? They are playing tennis. Okay? So here I have more activities and I'll show you more. For example, here, what is she doing? She is dancing the tango with her partner. Okay, dancing the tango. Okay, the tango is music. Maybe you can say they are listening to tango music, or they are moving, or they are partnering to dance. Okay, she likes to listen to music, to the music when she's moving. The tango is from Argentina. Si se fijan, he utilizado todas las palabras que aparecen acá. She's dancing the tango, okay? The tango, por aquí está. With her partner, utilicé una palabra, con su compañero. She likes to listen to the music. Ah, utilicé la segunda palabra. When she is moving, utilicé la tercera palabra, that is a verb, which is in ing. The tango is from Argentina. So esa es una información adicional. So what we are going to do now is that we are going to have our practice. In our practice, we are going to build a short story like the one that I'm showing you about any of these pictures that you have here. So you will go to the breakout rooms and you as a group have to build a short story about any of these cards. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una historia chiquitita como la que yo he hecho acá utilizando las tres palabras claves, dancing the tango, y music, y moving, y partner, ¿verdad? Vean, he construido una historia chiquitita utilizando esas palabras. Entonces, ustedes van a ir a los breakout rooms y van a escoger cualquiera de estas tarjetitas. She's giving a presentation. Vamos a ver si podemos mover esto. He's cooking in the kitchen. He's skiing down a mountain. They are playing football. They are eating pizza. He's having a shower. He's surfing in the internet. He's doing his homework. And that's it. Or maybe you would like to have to use one of the cards from the sports. O tal vez usted quiere utilizar alguna de las tarjetas de los deportes, ¿verdad? Pero, pues en realidad estas son un vocabulario que yo les traía, ¿verdad? Pueden ser incluso las palabras un poquito más complejas. Por esa razón, les traigo estas tarjetitas y mi propuesta para que ustedes puedan trabajar. So, I'll send you a picture. Les voy a enviar una imagen. If you can take a picture now, it's going to be okay. Vamos a ver. Y movemos esto hacia abajo. Y luego les voy a mandar la otra imagen. Okay, the idea is that you can build a story, a short story. La idea es que usted pueda construir una historia cortita, ¿verdad? Utilizando las tarjetas. So I'm going to send you these pictures. Le voy a enviar estas imágenes for you to have them, para que las tengan. And you can choose, y usted puede escoger, ¿verdad? ¿Cuál de esas imágenes va a utilizar para hacer su short story, la pequeña historia? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, if you have questions, please let me know. Si tiene preguntas, me lo hace saber. Okay, I'm sending you now. And I'll send you the short conversation. En realidad no es una conversación como tal, sino que es una pequeña historia, ¿verdad? So you can write, taking as basis the picture. Usted la puede escribir tomando como base cualquiera de las tarjetitas. So you have several cards. Tenemos like six. You have six cards. Tienen nine cards. Tienen en realidad nueve tarjetitas, ¿verdad? Se las acabo de enviar al WhatsApp, to the WhatsApp group. So you
you are able now to work together. So I'm going to send you now to the WhatsApp, to the breakout rooms. And then you will receive the invitation. Please join. Por favor, únase cuando reciba la invitación. My dear Jessica, do you have a problem by joining? Hola, hola, Jessica. ¿En Carmela? Hola. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Tienen alguna dificultad para unirse en el grupo? ¿No les llegó la invitación? No, ahorita no. No, sí, pero no he entrado. Ah, okay. Estoy viendo las tarjetas. Ok, está bien, no se preocupe. Solo quería asegurarme porque me voy a mover, voy a ir a los grupos, entonces no quiero que se queden bueno. O solitas. No, no se preocupe. Pues la teacher, no se preocupe. Si por alguna razón no pueden entrar, la otra opción es que puedan trabajar desde el salón principal donde están, ¿verdad? Bueno, excelente. Ok, perfect. See you in a minute. La veo en un ratito. ¿Cuál fue la? La pregunta solo es, ¿qué está haciendo ella, verdad? Ajá. Sí. En el caso de ese, sí. Pero. Hello. Hola, hola. I'm here just in case you have questions. Estoy aquí si tienen preguntas. Okay. The idea is that you can build a short story. La idea es que ustedes puedan construir una historia cortita, ¿verdad? En relación a las imágenes que tienen ahí, ¿verdad? Entonces son como una lista de 3 o 4 oraciones afirmativas. For instance, por ejemplo, si a ustedes les gustara la imagen, vamos a ver cuál. Si ustedes escogieran la imagen de los niños que están jugando, podrían decir, they are playing football. Esa ya está dada la oración, ¿verdad? Entonces puede decir, they are kicking the ball. Kicking the ball. Le coloca el ing según la regla, ¿verdad? Ajá. The ball is moving around. La pelota se está moviendo alrededor. Ajá. Y luego pueden agregar una última oración como they are playing sports. Ellos están haciendo deporte, ¿verdad? Entonces la idea es que utilicen en las 3 palabras y que en esas 3 oraciones puedan utilizar el verbo en ing. ¿Verdad? No necesariamente la palabra, porque por ejemplo en sport no es un verbo, ¿verdad? Entonces yo dije, they are playing sports, utilicé el verbo jugar. Para ball, utilicé el verbo move, the ball is moving around, ¿sí? Entonces requiere un poquito de ingenio, ¿qué verbo van a utilizar para poder usar la palabra que está ahí? ¿Sí? Pero playing sports, ¿cómo sería como...? Jugando, haciendo, puede ser, perdón, doing sports. Doing sports, están haciendo deportes, sí, están haciendo deportes. Ah. Porque si no puede decir, they are playing with the ball. They are playing with the ball. Ah. They are doing sports or they are playing with the ball. Entonces tienen que, por eso les digo, asegurarse que están usando el verbo con la palabra, ¿verdad? Y el ing. If you have questions, you call me back or let me know. Me hacen saber si tienen preguntas. Okay. Okay. See you in a minute. Thank you. Okay. Okay. Alguien es quiero ver. Teniendo. Él está teniendo un baño, entonces no, ¿verdad? He's having a shower, no, ¿verdad? Porque es tomando, es de tomar, o sea, porque teniendo.
Taking, taking a shower. Se dice taking a shower, chicos. Taking sería verdad, coach. Taking, taking a shower. Sí. Okay, gracias. Okay. Do you have extra questions? ¿Tenemos preguntas extras? No, creo que no. Okay. Thank you. Okay, see you in a minute. Hello, Alex. Hi. Welcome. Bienvenido, Alex. ¿Cómo está? Hi, teacher. I'm fine. I'm sorry, but I'm late. Don't worry. Don't worry. No se preocupe, Alex. Le comento lo que estamos haciendo y luego usted me dice si puede ir a un breakout room. He enviado al grupo de WhatsApp unas imágenes de unas tarjetitas de personas que están haciendo cosas, ¿verdad? Y hemos construido como una pequeña historia alrededor de esas imágenes. Voy a tratar de compartir ahorita la pantalla de nuevo porque creo que no la está viendo. Para poderle mostrar y usted me dice si le gustaría unirse a un grupo o si usted lo trabaja desde acá. Ok, teacher. Vaya, mire, esa es la, esas son las tarjetitas. ¿Verdad? Yo utilicé la primera tarjetita y construí esta historia. What is she doing? She's dancing the tango with her partner. Entonces utilicé el reto es utilizar las tres palabras que aparecen aquí abajo, abajo de la imagen. Entonces yo escribí, she's dancing the tango with her partner. She likes to listen to the music. Utilicé la palabra music. When she's moving, utilicé la palabra moving. The tango is from Argentina. Entonces, les he pedido que vayan a los grupos, que utilicen cualquiera de las tarjetitas y que traten de escribir un pequeño parrafito utilizando esas tres palabras. Ok, en este caso solo sería una tarjetita nada más. Una tarjetita. So, okay. Si quiere agregarme a algún grupo. Ok, I'll send you to a friend. Yes, ok, Alex. Thank you. Ahorita. Ok, ahí le debe de haber recibido la invitación para el room number 2. Ok, teacher. Thank you. Ok, see you in a minute. Ajá, sí. Ajá, entonces trato de ir a la par para ir aprendiendo. Así es que todavía no he terminado. Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por Hello. Aquí, chicos? Do you have questions? Sí, teacher, solo teníamos una pregunta. Adelante. Ajá, fíjese que con Mauricio decíamos, ¿verdad? Que si él usaba jabón antibacterial, podía ser, he's using soap, ¿cómo se dice? Soap. Antibacterial soap. Antibacterial. Ah, antibacterial va primero. Sí, soap. Ah, ok. No, no soup. Porque si me dices soup, es la sopa. Es sopa, vea. Es soup. Es soup. Ok, soup. Antibacterial soup. He's using antibacterial soup. Soup. No, soup. Ajá. Yep. Soup. Ajá. Como que va a decir sopa, pero sin la A. Soup. Ok, ok. En español. Como que va a decir sopa en español, pero sin la A. Sí. Ah, ok. Okay. Perfecto. Gracias, teacher. Excellent. See you in a minute. Yeah. Hello, hello. Is everything okay over here? ¿Todo bien por aquí? Sí, teacher, solo tenemos una pregunta. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre meal y food? Food es la comida, los alimentos que yo me voy a comer, ¿sí? Digamos que food is equals to alimentos en español, ¿sí? Y meal es el tiempo de comida. Uh-huh. Por ejemplo, le dicen, take two pills after a meal. Tómese dos pastillas después de cada comida.
¿Sí? Entonces el meal es, un, es comida, pero es como el tiempo de comida. Ah, y si quisiéramos decir que como que él cocina delicioso sería, o sea, comida, cocina comida deliciosa sería food. She cooks or he cooks delicious, or he is cooking, si quieren usar el verbo con ing, he or she is cooking delicious meals. Ah, sería meal. Ajá, delicious meals. Ah, vaya. O sea que podíamos usar también el ing para contar la historia. Porque sí, en la historia salía. Ah, vaya. Sí, 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 ajá. Y, ah, okay. Y pueden decir, para usar el food, pudieran decir, por ejemplo, I like fast food, me gusta la comida rápida, but now she's cooking a delicious meal. Pero ahora él está cocinando una comida deliciosa. Uh-huh. Ah, para usarla todo de un solo. Ajá. Sí, así es. Perdón. Do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? Creo que no. No. Ok, see you in a minute. Les veo en un ratito. Ok. Perfecto. Bye. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Hola. Sí, todo bien. Excellent. Perfect. Yes, teacher. Okay, see you in a minute. La del asado. Ya me confundí. Solo la palabra que le pusimos del asado lo voy a remover por meat, que es carne. Hello, ¿cómo van por aquí? Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Creo que sí, Tisha. It's okay. Okay, perfect. Are you about to finish? ¿Están casi finalizando o les hace falta todavía? Yes. Okay. Ya tenemos las tres. Okay. I'll give you one more minute, okay? Voy a dar un minutito más. Okay, see you in a minute. Here is about a speech to the rain. Hello. Everything okay here? Hola. ¿Todo bien por aquí? Do you need some help? ¿Necesitan algo? Ahorita sufriendo un poco, teacher. Adelante, cuénteme, ¿cómo le ayudo? Pues no, ahorita solo viendo si tiene lógica lo que estamos colocando, a ver si tiene sentido la oración. Ok, excelente. ¿Les ayudo en algo o ya casi? Pues ya lo tenemos, si quieren, solo que no sabemos si está bien. Ok, me cuentan y yo les digo. ¿Cómo han está escrito? Bien. Es, what is she doing? Uh-huh. La respuesta sería, she is giving a presentation. Ok, excelente. Luego sería, she is talking about to the rain. About? To the rain. Ella está hablando acerca de la lluvia. De la lluvia. Sí. About the rain. Sí, ok. Sí, está bien. Next. Y la siguiente sería, she is about, no, perdón. Here is about a speech to the rain. No. Ahí sería, her speech is about. Porque es como su discurso es acerca de. Va, yo les recomiendo un cambio. Va. Podrían decir, she's talking with the people. Está hablando con la gente. In front of many people. ¿Sí? She's talking with the people. Ajá, ajá. Y de ahí. Y es, pues está hablando con la gente, ¿verdad? Y luego pudieran utilizar la misma que ya hicieron, solo le vamos a dar un poquito de vuelta. Her speech. Su discurso de ella, ¿verdad? Her speech is about the rain. ¿Sí? ¿Les parece? Su discurso es acerca de la lluvia, porque así ya no se oye tan repetitivo. Ajá. Sí. Y luego, ¿cómo habían dejado la de speak? La de speak. She's speaking loud. Sí. Como fuerte. Está hablando fuerte. He's speaking loud. Loud sería.
loud. Sí, loud. Sería, ¿cómo quedaría? She is speaking loud. Speaking loud. Sí, ella está hablando en voz alta, loud. Okay. And that's it. Thank you. Okay, excellent. Okay. See you in a minute. Sí. Les veo en un ratito. Thank you, teacher. You're okay. Welcome. Hello, welcome back. How was the practice? Hello, hello. Hello, teacher. Hello. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Good. Excellent, very good. So, who would like to share? ¿A quién le gustaría compartir cómo le quedó su short story? La pequeña historia. No sé, Mauricio, si compartimos la historia. Sí, adelante, bien. Mauricio. Bueno. Ustedes deciden quién comienza y quién termina o cómo se la distribuyen para que participen los dos. Ah, pues si quiere usted, Mauricio. Ok. Bueno, la pregunta, ¿verdad? A question. What did he doing? Doing. Uh-huh. Nosotros tomamos el niño que se está bañando. Uh-huh. Okay. La historia nos quedó. He is having a shower. Shower. Como. Shower. Ajá. Uh-huh. He likes to water. He likes the water. Es que, water, así. Porque si no se oye como weather, como clima. He likes the water. Sí. A bedroom is small. Uh-huh. He uses antibacterial soap. Excellent. Excellent, very good. Nice. Entonces solo vamos a repetir un poquito la palabra water porque sí se tiende a confundir con weather, con clima. Entonces, wa. Ustedes pueden decir water como en el American English o pueden decir water como en el British English. Y ambas están correctas. Ok, very good. Next team, siguiente equipo, un equipo más antes de pasar a la siguiente práctica. Ok, vamos a ver quién. Voluntarily, if not, I will assign. Voluntariamente, si no, lo vamos a hacer con el dedito acusador. Vamos a ver. El grupo de, tal vez el grupo de Adela. Si quieren, ok, ahí está Ricardo. Adelante, Ricardo. ¿Cuál dibujito escogieron ustedes? What is your picture? What picture did you choose? Nuestra historia. The picture two. Okay, the picture number two. So go ahead. Adelante. Yeah. What is she doing? She is giving a presentation. Okay. Her speech is about rain. Uh-huh. She is speaking loud. Okay, very good, excellent. A short but concrete story. Una historia muy corta, pero bien concreta. Muy bien, excelente. So, because of the time, not all the groups will participate. No todos los grupos van a participar en este ejercicio por el tiempo, porque tenemos otro ejercicio que lo vamos a ir adaptando ya a nosotros. So, thank you very much for the two teams that shared. Gracias a los dos equipos que compartieron. So I'm going to change now to this conversation. And it says, what are you doing this week? ¿Qué estás haciendo esta semana? Si ustedes recuerdan, los ejercicios de la plataforma preguntan,
what is he doing? Or what is she doing? Entonces, ahora les pregunto, what are you doing this week? ¿Qué estás haciendo esta semana? And here we have a conversation. And it says, what are you planning to do this week? I'm working every day. Are you going to work on Saturday and Sunday? No, I'm not working this weekend. Okay, so what are you planning to do on Tuesday? On Tuesday, I'm having meeting all day. What are you going, what are you doing on Wednesday? I'm taking a train to Imeji on Wednesday morning. Okay, that's one conversation, esa es una. But here I have other one. What are you doing this week? I'm going to be busy every day. Are you busy on the weekend too? Yes, I'm going to renew my driver's license on Saturday. Okay, so what are you doing on Monday morning? On Monday, I'm going to have a meeting at 8. What are you planning to do on Monday afternoon? In the afternoon, I'm buying train tickets. So it's a very busy person. Es una persona bien ocupada, ¿verdad? No tiene libre ni siquiera el fin de semana. So I'm going to take some pictures. Voy a tomar imágenes de esas dos conversaciones and I will send it to you and I'll send you back to the breakout rooms y lo voy a enviar de nuevo a los breakout rooms and then you choose. Usted escoge cuál de las dos conversaciones va a retomar with your partners, con sus compañeros o compañeras, ¿verdad? So, I'm sending it now. If you can take a picture by yourself, please do it. Si usted le quiere tomar una foto directamente, hágalo. Okay, I send it now. Ya lo envié. So I'll send you to the breakout rooms. Usted decide cuál de las dos practica, ¿verdad? O cuál de las dos quiere presentar. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Ok, excuse me, permítanme. Apps. Ahí estamos. Ok, if you don't have questions, let's go now to the breakout rooms again. Vamos de nuevo a los breakout rooms. What are you doing this week? Me dicen si está bien. Y empiezan la otra persona que sería Cruz y Adela. Empezaría okay, so, y el otro sería on Tuesday. No sé si les parece para que practique. Ah, teacher, hello. I have a question. I'm here. Let me know. Just tell me. I want to know if we had to do something with this conversation or only we need to practice this. Practice. And then if we have the chance, you can present before the class. Okay. Yes. So you just decide which conversation would you like to practice and then perform before the class. Because of the time, I won't ask you to adapt anything. Por el tiempo no le voy a pedir que adapten algo personal, ¿verdad? Porque ya es poco el tiempo que nos queda. So just practice. That's why I have two.
Por eso les traje dos. The one that you like the most. La que más le gusta. Oh. Ok, teacher. Ok, perfect. See you in a minute. You're welcome. On Tuesday, I'm having meetings all day. What are you doing on a Wednesday? Listen, I am talking. Imaging. Yo creo que sí. Sí, una. Hello. Huh? Okay. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, teacher. Adelante. Mire, tenemos que contestar con nuestra propia realidad, no, o solo vamos leyéndolo. Solo la van a practicar, por eso les di dos ejemplos, porque ya el tiempo no nos alcanza para adaptarla a nosotros. Entonces ustedes van a escoger la que más les guste y practicarla. Y vamos a ver okay. Si hay tiempo para que la presenten frente a la clase. Ok, la otra pregunta es, ¿cómo se pronuncia la ciudad que está de último? Himeji. 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 Es como una ciudad china. Himeji. Himeji. Ajá. Himeji. Sí. Ah. Sí. Ok. Ok. Himeji. Thank you, teacher. Okay, ok. See you in a minute. Ok. Ah, pues. Ah, pues. Himeji. Sí, así. Okay, so what are you doing on Monday morning? Okay, so what are you doing? Hola, hola chicos. Parece que hay dificultades con la conexión. Monday morning. Ok, just practice. Hola, teacher. Hello, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí. Everything no, okay? Por el momento no. Ok, excelente. Muy bien, see you in a minute. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, welcome back. Hola, hola. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Very good. Excellent. Excellent. So, I would like to know who wants to share, what team would like to share. ¿A qué equipo le gustaría participar y compartir before the class, to share before the class the exercise, the conversation? So let me share the screen. Okay, ¿quién realizó esta? What are you doing this week? To visit Himeji. Voluntarily? ¿Hay algún equipo que haya practicado esta? ¿Que quiera presentarla? Okay, Alex. Alex, en team, el equipo de Alex. Adelante, the mic is yours. Okay, team. You need to practice. Puedes empezar así como hicimos anteriormente. Okay, voy yo. Ajá. What are you planning to do this week? I'm working every day. Are you going to work on Saturday and Sunday? No, I'm not working this weekend. Okay, okay. So, what are you planning to do on Tuesday? Tuesday. Mm-hmm. Tuesday. On Tuesday, I'm having meetings all day. What are you doing Wednesday?
I'm taking a try, coach, la pronunciación de... Himeji, así como está ahí, porque es una palabra china. Himeji. I'm taking a try to Himeji on Wednesday morning. Okay, excellent. Very good, team. Just a feedback on some words. Solo unas pequeñas retroalimentaciones en algunas palabras. Sunday. Se escribe con U, pero esa U en realidad es como una A. Sunday. Sunday. Tuesday. ¿Y cuál era la otra? When. Esa D del web, no se lee web, sino que es Wednesday. Wednesday. Entonces la D no suena. Ajá, Wednesday. La D no suena. Wednesday. Wednesday. Y la E tampoco suena. Entonces es Wednesday. Como que la Wednesday. D y la E, segunda E, no existieran. Wednesday. Okay, very good team. Excellent. Thank you. So I would like to ask another team. Me gustaría pedirle al otro equipo que tiene esta conversación que la pudiera presentar voluntariamente. Por ahí vi que había uno o dos equipos que lo habían seleccionado, this conversation. Let's see. Hola, ajá. A ver, Tim, ¿dónde está? Hola, ¿dónde está el team? Ya durmieron, creo yo. Hola. ¿Era el equipo de Cruz o no? Sí. Hola. No, el de Cruzito es el de Alex, Adelita y Sara. Acaban de participar, ok. Ahorita, teacher. Ok, pero... Si quieres, ¿quién? Sí, porque había un grupo que lo tenía, pero no recuerdo quién era, no tomé notas. ¿Lo hacemos de nuevo? No se preocupe. Quiero ver, vamos a buscar otro equipo. Alguien dijo yo, pero no sé si fueron ustedes. Vaya, si no le vamos a pedir al equipo, vamos a ver quiénes no han participado. A ver, si el equipo de Krishna nos puede ayudar. Con esta. Hola. Sí, nosotros teníamos este. Ok. Sí, Héctor y Tony están por ahí. Ok, ¿dónde están mis estimados? Sí. Adelante, the mic is yours. El micrófono es de ustedes. What are you doing this week? I am going to the bus every day. Busy. Busy every day. Mm-hmm. Okay. Are you busy on the weekend too? Yes, I am going to remedy my drug listing on Saturday. Saturday. Mm-hmm. Okay, so what are you doing on Monday morning? On Monday, I am going to have a meeting at 8 o'clock. O'clock, very good. And next? What are you planning to do on Monday afternoon? In the afternoon, I am going to try tickets. Excellent, very good, excellent. Solo acá, para que se les oiga y se comprenda que es la licencia de conducir, es driver's license. Entonces hay que hacer un poquito más de énfasis en esta S, ¿verdad? Driver's license, que es un posesivo que indica la licencia del conductor, ¿verdad? En este caso, el posesivo recae sobre el conductor, entonces la licencia del conductor, driver's license.
Very good. Excellent. Very good job. Muy bien. Vamos a pasar al último ejercicio. This is a collective one. Esto es un ejercicio colectivo. So, the idea is to complete the 11 pending sentences, writing the verb in the right form of the verb to be using the spelling rules. Aquí la idea es completar con el verbo en ing, siguiendo las reglas, ¿verdad? Las reglas que vimos ayer. So, the number one says, I'm watching TV with my family. Okay. ¿Cómo nos quedaría la number two? Volunteer. Why are you stopping the car? Excellent. Why are you stopping the car? ¿Y qué nos tocó hacer con el stop? Duplicamos, ¿verdad? Duplicamos la letra P. La consonante. La consonante, la letra P. Excellent. Very good. Volunteer for number three. Voluntario para el número tres. Adelante. Julia is having lunch in the cafeteria. In the cafeteria. Very good. Cafeteria. Excellent. ¿Y qué hicimos con el have? Le quitamos la I. Uh-huh. Y yeah. Agregamos el ing. Excellent. Very good. Julia is having lunch in the cafeteria. Very good. Number four. Thank you. Volunteer for number four. Here, teacher. Adelante. My wife and I are paying. Perdón, si repetimos a quien okay. Ya. Adelante. Okay, my wife and I are planning to travel next summer. Okay, very good. So what you did with plan? ¿Qué hicimos con la palabra plan? Change, cambiar la ing. Le agregamos una N, ¿verdad? Duplicamos la N y le agregamos ING. Very good. Teacher, ¿verdad que en este caso se le agrega la N porque termina en una vocal y una consonante? ¿O cómo sería? Por eso consonante, la vocal. La regla dice que si termina en consonante y vocal, entonces usted duplica la última consonante. Excelente. Y las excepciones son los que terminan en W, X y Y para esa regla. Ajá, entonces eso me lleva al número 5, lo voy a hacer yo. Sería Richard is paying his telephone bill. Pero en este caso, aunque es una consonante, es una vocal y aparentemente una consonante, no voy a duplicar la Y, ¿verdad? Porque es una de las excepciones a la regla que acabamos de explicar con Juan. Okay. Excellent. Number 6, voluntario para el número 6. Yo. Adelante. Sería, I am talking to my friend on the phone. Excellent. ¿Qué hicimos con el talk? Solo adicionar ing o ing. Excellent. And the last one, y la última, vamos a hacer la última porque ya el tiempo no nos da para completarlo. Le voy a dejar de tarea completarlo en casita. ¿Cómo nos quedaría number 7? She's chowing. She's showing. ¿Y lo demás de la oración? Sería, she is showing the report to her boss. Okay, she's showing, showing. Ahí sí suena, showing the report to her boss. Very good, excellent. Very good job, my dear participants. So we are going to stop the class here. For tomorrow, we are going to conclude the section 5. Para mañana vamos a terminar el ejercicio de lectura comprensiva de la sección 5. And then we are going to try to advance reviewing the exam. Y vamos a hacer una revisión de cada una de las secciones del examen, ¿verdad? Para que nadie tenga dudas de cómo lo va a realizar y que todos podamos tener resultados excelentes. Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿Questions so far? No, teacher. No. Ok, very good. Good to see you, and I hope to see you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye, teacher. Bye. Good night. See you tomorrow.